Bueno, chicos y chicas, vamos a volver a hablar de esa trama en la que los youtubers cobraban por promocionar Xbox One a cambio de dinero, algo que aparentemente no podría ser algo malo, ¿no? Muchos dirán, ¿y qué tiene de malo? Un youtuber famoso puede promocionar lo que quiera si se le paga. Pues sí tiene de malo, porque hay que avisar antes cuando se trata de publicidad, sobre todo publicidad encubierta, así es como se consideró dicha publicidad. Ya lo hemos hablado aquí en el canal, la Comisión Central de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos encontró culpable a la popular red de vídeos Machinima de pagar para que algunos de sus youtubers más conocidos hablasen positivamente de la consola Xbox One antes de su lanzamiento en noviembre de 2013. Machinima, que entre todos sus afiliados suma más de 400 millones de suscriptores en YouTube, habría gastado en esta ocasión decenas de miles de dólares en promocionar a la nueva Xbox One, aunque en la investigación Microsoft ha sido absuelta. El motivo de la investigación parte del hecho de que los youtubers pagados por Machinima publicaron en sus canales vídeos sobre la consola y sus juegos con comentarios positivos, sin aclarar que esto era fruto de una remuneración y no de opiniones espontáneas. El caso más llamativo fue el de dos youtubers muy influyentes, por los cuales la red llegó a pagar hasta 45 mil dólares por dos vídeos en los que lanzaban mensajes positivos sobre Xbox One y sus juegos sin especificar que habían cobrado por ello. La media de cobrar de cada youtuber era 25 dólares por cada vídeo. Era un límite que se había puesto a los youtubers normales, pero los youtubers especiales, los que tenían muchos suscriptores, tenían contratos especiales. Machinima y Xbox One también estuvieron muy salpicadas por la polémica en 2014, cuando se descubrió que la network había ofrecido una larga lista de youtubers la posibilidad de participar en una campaña de promoción de la consola. La propuesta era pagarles un dólar por cada 1000 visitas, hasta un límite de 25.000 en cada vídeo en el que se mostraban jugando a juegos de Xbox One, pero no se mencionaba la necesidad de revelar que era una campaña pagada. A día de hoy, deciros a todos que se están poniendo las cosas serias, se están empezando a controlar ciertos aspectos de la publicidad y a partir de ahora, mucha atención porque habrá que avisar de que estamos haciendo publicidad cada vez que estemos promocionando un juego. Es decir, si yo en mi canal, por poneros un ejemplo, me pongo a jugar a un juego de Xbox One, a no ser que sea un juego que yo me haya comprado personalmente y quiera compartirlo con vosotros y dé mis opiniones reales, a no ser que sea así, pues habrá que avisar de que estamos haciendo publicidad, porque de lo contrario pues podrían caer gordas multas. En España, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información también regula que toda publicidad debe ser claramente identificable, aunque sea por vía electrónica. Difundir publicaciones que contengan publicidad sin advertirlo, tanto en YouTube como en otras redes sociales, puede conllevar una denuncia tanto para el creador del contenido como para la compañía que lo contrata. Desde luego se están poniendo las cosas muy duras y siempre que haya un contrato por debajo, un maletín con dinero por debajo, habrá que avisar. Lo que pasa es que es cierto que es muy difícil comprobar que hay contratos por detrás por la cantidad de intermediarios que suele haber en estos casos. Así que chicos y chicas, ¿alguno de vosotros notó a algún youtuber que promocionaba Xbox One u otra consola? Porque ojo, esto puede pasar con más cosas descaradamente sin avisar que estaba haciendo publicidad.